Sí, buenas noches. Sí, la verdad que sí, un nuevo viernes que nos juntamos acá con todos los muchachos en la peña, que bueno, es una de las cosas fundamentales para ir juntando el dinero, el presupuesto para estar presente en las carreras. Así que bueno, esperemos que el fin de semana que viene en San Jorge nos vaya como nos fue en Paraná, pero bueno, después tuvimos un problemita en la final, pero la verdad que el auto funcionó muy bien todo el fin de semana, así que esperemos que en San Jorge no sea la excepción. Se ve muy bien el auto, lo decíamos, y aparte cuando lo filmamos también, eso es algo fundamental, que por ahí en las carreras no sufra tanto. Sí, la verdad que el auto quedó muy lindo presentado, y bueno, está a la vista, tenemos muchos sponsors que nos dan una mano grande, de acá de San Carlos, de Heller, tenemos gente también de Esperanza, de toda la redonda, la verdad que nos dan una mano muy grande, y bueno, le vamos buscando la vuelta, también haciendo peñas y eso, para juntar el dinero que nos hace falta para poder ir a las carreras y ser competitivo. Por supuesto. Todos se preguntan qué fue lo que sucedió en Paraná, porque vos, si mal no leímos, terminaste primero, ¿no? Sí, la verdad que tenía un auto muy bueno durante todo el fin de semana, pudimos ganar todos los entrenamientos, clasificación, la serie, y bueno, en la final ocurre una maniobra que la verdad que me sorprendió cuando terminó la carrera, cuando me dijeron, o sea, después de una hora que había terminado la carrera, que estaba excluido, porque lo hice prácticamente, no yo, sino todos los competidores lo hacen durante toda la carrera, nunca nadie nos dijo que no podíamos pisar esa raya. Y bueno, también salieron diciendo que había pasado por los pastos, y eso la verdad que lo quiero dejar muy bien en claro, que no, en ningún momento el auto pasó por los pastos. Tengo la cámara a bordo, que lo filmamos también de arriba del auto nuestro, pero bueno, hay que por ahí calmarse un poquito. Sabemos que es la primera del año, todavía queda nueva, y bueno, agradecerle a toda la gente que hizo posible que el auto funcione como funcionó. Si me equivoqué le pido disculpas, pero la verdad que me sorprendió muchísimo porque... como te decía antes, lo hice prácticamente en todas las carreras, yo lo hacen el resto, en las otras categorías también, así que, pero bueno, simplemente o solamente me vieron a mí, y bueno, hay que tratar de pasar el mal momento y esperar la próxima carrera, que seguramente vamos a tener revancha. Porque eso siempre está dentro del circuito, ¿no? No es algo que se ha incorporado este año. No, es una raya de salida de boxe que está marcada para cuando viene el TC a Paraná, que ellos corren en el circuito largo. Y nosotros tenemos que doblar sobre esa raya. La verdad que es una cosa que está muy confusa, pero bueno, los comisarios tomaron esa decisión y hay que aceptarlo. Por supuesto. Bueno, ahora, como bien nos decíamos, en San Jorge es la próxima, ya el próximo fin de semana. Sí, el domingo creo que cae 14. Vamos por primera vez a San Jorge, circuito que ya tuve la oportunidad de correr hace unos años atrás. Y bueno, ya tenemos prácticamente todo listo. El auto hubo solamente que hacerle un repaso. El motor también ya está listo, funcionó muy bien en el banco, así que vamos con buenas expectativas para esa carrera. Bueno, gracias José María, te dejamos disfrutar de la peña. Bueno, gracias, y nuevamente un agradecimiento a vos, a toda por la nota, a toda la gente que hace posible que este auto funcione como está funcionando. La verdad que no bajemos los brazos, que todavía falta mucho. Si bien perdimos 30 puntos que ya estaban ganados en Paraná, pero bueno, la verdad que si el auto sigue funcionando como lo hace, creo que lo vamos a poder recuperar.